Buenos días, soy la doctora Johanna Meléndez, soy infectóloga de este hospital. Básicamente ha sido estar siempre aquí en el Hospital Roosevelt. Estamos trabajando en lo que son el área de tamizaje inicial del hospital, evaluación inicial a los pacientes que asisten, ver si tienen síntomas respiratorios, si esos síntomas respiratorios nos hacen sospechar que fuera COVID-19, y de ser así, pues tomar las pruebas necesarias y tomar decisión clínica con cada uno. Pues básicamente tenemos el equipo de protección que necesitamos para estar en esta área, ¿verdad? El respirador N95, utilizamos las gafas. Como es un aerosol, pues estamos en riesgo, pero realmente no debiera de ser tanto porque sí utilizamos el equipo de protección. Lo mismo las personas que están en las áreas donde se están esperando algunos resultados, están todos con equipo de protección para evitar precisamente también nosotros estar con algún contacto. Pues muy honrada, básicamente uno ha estudiado y ha trabajado para servir a la población, así es que básicamente esa es nuestra función. Utilizar las mascarillas cuando salgan, pero que salgan sí, solo sí es completamente necesario, ¿verdad? El cuidado de las personas mayores, de los niños, de las personas que tienen enfermedades de inmunosupresión, para poder evitar que esto se nos complique.